Alberto Fujimori es penalmente responsable. El Poder Judicial determinó que el prófugo expresidente es autor intelectual de los delitos de asesinato, lesiones graves y desaparición forzada. La agencia andina informó que el vocal supremo instructor José Luis Lecaros concluyó en su informe final la presunta autoría intelectual de Fujimori en sendos casos criminales cometidos a inicios de su gobierno. Después de 2 años de investigación, se determinó también que ordenó a través de Vladimiro Montesinos la intervención militar a Barrios Altos, donde murieron 14 personas que fueron confundidas como terroristas. Asimismo, se comprobó que como presidente de la República dio luz verde para secuestrar y asesinar a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, también confundidos como elementos subversivos.